When the night was closing in, I was alone and so afraid, couldn't see the light, no, then my world began to spin, where's the beginning, where's my omega, have to make it right, oh yeah, there's a moment when you know, that every teardrop has to go, they be piling up inside. Now inside there's a glow. Could this moment be meant to be? Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo a esa gente en TikTok, en YouTube, en Kick? ¿Cómo andan a todos? Si se cae, que se clica. Ahí vamos. Ahí está. ¿Cómo andan todos? Estamos un poco de Phasmophobia, un poco de... ¡Hola Didara! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Estamos acá, un poquito de terror paranormal con esta nueva versión de Phasmophobia, mientras que tenemos a Naraka en mantenimiento. Así que yo la verdad ya ni me acuerdo de cómo era esto, y además parece que se reseteó todo, cambió todo. Así que vamos a ver esto de qué se trata, vamos a ver qué cagazo nos pegamos. Bueno, a ver. A ver, a ver. Esto. Siguiente. Felicidades, has desbloqueado las siguientes opciones. Congratulations, recruit, and welcome to the team. Vamos a ir con un jugador hasta que aparezca Chicle. Elige un contrato, proyector dots. Tenemos, no tenemos. Ah, tenemos 0 oro igual. O sea, hay que pesar. Hace tiempo no estaba en doble. Es verdad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, comenzar. ¿Cómo comenzamos? Linternas. La linterna. ¿Tenemos linterna o no tenemos linterna? Principiante, sí, obvio. Esto está. Me está faltando. ¿Tenemos la linterna? Se supone que sí. Todo esto se supone que sí lo tenemos. Y. Ah, acá se me habilitaron todos. A ver. Vamos a probar esta. Veamos esto. ¿Esto qué es? Bueno. ¿Y qué más podemos hacer? Ah, esto como para dejarlo. Está bien, te deja tener 3 cosas encima. Consigue un promedio de cordura y inspirar 25. Y un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Estamos solos. Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque. Descubrir, bla bla bla. Ahí no vemos nada. Okay. Y claro, usted no tiene que largar a llover. Oh, cómo no. Está. Yo sé que tiene que estar oscuro, pero está muy oscuro. A ver. Un poquitito de brillo. Un poquitito ahí. Un poquito más. Ahora sí. Ah, la llave creo que estaba en el camión. ¿No? Ya, tenemos la llave. el señor. La llave, la tengo, la llave. Uy, 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 uy. Puta madre. Piso. No, parece, no me acuerdo cómo era para dejar un ítem. Ahí está, con la G. Opa. Madre, era un rayo. Espera, vamos a empezar a prender las luces. Jodeme que apagó las cosas, hijo de puta. Ahora hay que buscar dónde está el interruptor de las luces. Sí, 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 cortó la luz el chabón. Ay, no me... Puede estar acá. Uso de la luz. Ahí está, listo. Y para prender una luz acá. La luz por lo menos volvió. ¿Y esto? ¿Registró algo? A ver, vamos a volver a cambiar a ver si agarramos alguna otra cosa. ¿Juegas al Valorant todavía? Sí, 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 cada tanto juego. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como una luz media rara. Podemos poner la cámara también. Ah, y esto para dejarle que escriba, a ver. ¿Puedo cambiarlo esto? Pará, vamos a dejarlo esto acá. Vamos a llevarnos esto. Y vamos a llevarnos esto. A ver. Pero pará. Se escucha raro. ¿Cómo era para dejar? Esto para dejarlo apoyado. Otra acá. Muera. ¿Se puede dejar ahí? No. Fuck. No. Bueno, y esto lo dejamos acá como para que escriba el tipo, ¿eh? Tuki. Entonces lo dejamos acá para que escriba el tipo. Hazefield Meter. Tampoco. O sea, sabemos que apaga la luz. Y hasta ahí. ¿Y cómo se dejaba esto apoyado? No. Para de tirarlo. Agárralo, capo. Tiro el mouse acá. Che, eso se empezó a mover solo. ¿Se ve algo o no? Pará. Pará. Voy a volver a la acá porque... ¿Cómo está el tema de la actividad? A ver. Más o menos. Más o menos. A ver. Opciones. Controles. Adelante, atrás. Uso principal, secundario. Correr, agacharse. Soltar objeto. Especial con la T. Diario, pulsar para hablar acá. Ok, entonces puede ser con la T. Yo lo que quiero es poder usar . Ok, a ver, le dejamos ahí para que escriba el chabón, ¿no? Y esto de temperatura me parece. A ver, vamos a llevarnos este de temperatura. Vamos a ir viendo. Le gusta apagar la luz. Dejo la cámara para que enfoque algo. Ahí algo se movió, la puta madre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Ahí la vi. Chau. Ahí la puta madre. Fortnite. Sí, Fortnite también jugamos. Cada tanto. A ver, el tipo estaba... Puta madre. ¿Dónde estás, hijo de puta? Te vi ahí. Voy a prender la luz de vuelta. Ah, está prendido. Pará, ¿y por qué se apagó todo? Ahí está, tenemos luz. A ver, marcas de frío no hay. Este hijo de puta lo vimos ahí. A ver, y si le ponemos acá a ver si quiere hablar. Tomá, escribinos. No hay nada, ¿no? Escrito no. Y el coso este... Yo quiero agarrarlo. No tengo espacio. Sí, tengo espacio. Ok. La estabas acá recién. A ver, ¿qué más puedo usar para tratar de...? Pues yo sé que se podía utilizar... A ver, ¿este cosito? La cámara no me sirvió para nada. Este coso... Gayfield tampoco creo que hizo nada. Dos... radio ¿Qué dejé ahí? ¿La cámara? Ah, yo le pregunto si la cámara no se la puede dejar en algún lado. Ah, no, eso era para filmarlo. Claro, yo tenía que filmarlo. Una de las cosas. O te fotografías. Disminuye tu cordura, descubre un fantasma. Establece. Y a ver con este. A ver. Bueno, acá apareció recién. Se me chota la sombra, ¿no? ¡Ay, la concha de tu madre! No, 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 no. Hijo de... La concha de su madre. Ah, lo que hizo es apagar la luz de ahí. Ay, mira. O sea, pará, se te tira encima este chabón. Prendete. ¿La luz para qué es? A ver, ¿se te tira encima? Sí. ¿Apaga las luces? Sí, no le gusta la luz. Ah, mirá, hay una mano. Hay una mano, ahí. Ok. Ok. Uy, me castigó re feo, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Un miembro del equipo es el testigo de un evento paranormal. Ok, listo. El diario, ¿cómo es para ir marcando? Diario con la J. Pruebas. Temperaturas heladas no. Ultravioleta creo que sí. Proyector 2, medidor EMF. Temperaturas heladas, me parece que no había temperaturas heladas. Creo. Orbes espectrales. Fantasma, pará, ¿ahí qué me queda? Un ente, una banshee. ¿La banshee qué hace? Debilitará su objetivo antes de atacar. Debilita, en ocasiones lo podrás escuchar gritar a través del micrófono. No. No porque se nos tiró encima. O sea. A ver. ¿Y el ente? El ente es un fantasma que puede poseer a los vivos, induciendo el miedo a quienes lo rodean. Son comúnmente invocados a través de la Ouija. Al mirarlo directamente, mermará tu cordura considerablemente rápido. Debilidad. Al sacar una foto desaparecerá. O sea, necesito un Spirit Box, proyector DOTS. ¿Cuál es el proyector DOTS? Ahí esto tiene puntitos. Me parece que no me sirvió de mucho. A ver. Vamos a agarrar esto. ¿Qué onda? ¿Apagó todas las luces ese hijo de puta? Sí. Apagó todas las luces, mirá vos. Uy, esto. Esto no estaba acá. No, para esto es un pendejo. No. Para que me voy afuera a ver el diario, a ver qué onda. No, acá hicieron alto. Alto gualijo, y pará. O sea, los vivos son comúnmente invocados a través de la ouija. La ouija no. ¿Y qué más tengo? Un poltergeist. Pero los poltergeist son más agresivos, creo. Un demonio, puede ser un demonio. A ver, pará, demonio. Son fantasmas más agresivos que hemos encontrado. Atacan sin razón y aparecen disfrutar de la emoción. Fortaleza, iniciarán ataques más a menudo que otros. Debilidad, tomen a los crucifijos y serán menos agresivos. Y el poltergeist, a ver, poltergeist. Conocer unos objetos a su alrededor para propagar el miedo. No. La banshee tampoco. Un shim. ¿Qué es un shim? Es un fantasma territorial que atacará cuando se sienta amenazado. También se le conoce por desplazarse significativamente rápido. ¿Será su...? No, tampoco. O sea, creo que ninguno de estos es por ahora. A ver el Ontu. ¿Qué es el Ontu? Es un tipo de fantasma raro que se puede encontrar en los climas más fríos. El frío parece... Ah, pero frío no había. Pues yo con el termómetro no encontré nada. A ver el Gorio. Cuando un gorio pasa a través de un proyector DOTS, solo una cámara de video podrá verlo. Solo se mostrará ante la cámara de video si no hay nadie cerca. No, yo lo vi sin la cámara de video, así que tampoco es este. Un milin. Es un fantasma muy activo y sonoro. Se rumorea que es silencioso cuando ataca a sus presas. Debilidad, hacen ruido paranormal. ¿Y el ovaque? ¿Qué hace el ovaque? Ovaque. Son cambiaformas terroríficos y por eso son capaces de adquirir muchas apariencias. Es un ovaque. Es un ovaque porque nosotros lo vimos con una forma de bicho y después lo vimos con una forma de humana, digamos. Para mí es un ovaque. Este no es, 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 este no es. Para mí es un ovaque. Porque el... A ver el mímico. El mímico es un fantasma ilusión misterioso para imitar copia los rasgos y comportamiento de los demás, incluyendo otros tipos de fantasmas. Bueno, nunca vas a saber qué es. Para, esto no estaba, esto lo tiró. Esto lo tiró el bicho. Para. Si lo tiró el bicho, hay algunos que dijo que tiraba cosas. El Shin. Se siente amenazado. Es un fantasma territorial que atacará cuando se sienta amenazado, no. ¿Cuál era el que tiraba cosas? El Ontu, a ver. No, el Ontu era del frío. Oreo. No, tampoco. El Gorio no era. El... La puta madre. Voy. Joder, puta. Tenía que haber quedado acá. estoy viendo, eh. ¡Ah! ¡Cho de mierda! A ver. Bueno, este medidor no sirve para nada. A ver, tiró cosas. Acá, acá decía en el diario que tiraban cosas. ¿Qué era? ¿El gym? A ver. También se conoce por... No. ¿Quién? El poltergeist. Conocido por manipular objetos a su alrededor para propagar el miedo. Puede ser un poltergeist también. Estoy entre el ovaque y el poltergeist. Vamos a probar. Yo para mí es un poltergeist el chavo. Consigue un promedio de cordura 25 inferior. No, pero el bicho me va a cagar a piña. No voy a poder salir. Descubre el tipo de fantasma. Disminuye tu cordura por completo. Sobrevive únicamente con el equipamiento por defecto y obtén fotografías. Bueno, yo creo que el bicho es un poltergeist. Aparte había un... cosa ahí de invocación. Vámonos. A ver si era un poltergeist. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Bueno, para un miembro del equipo debe ser un miembro del equipo. Consigue un promedio. ¡Era una Banshee! Nah. ¿Cómo que era una Banshee? Recabió. A ver si Chicle juega. ¿Parece Chicle? A ver. Encuentra pruebas con un medidor campos electromagnético. Yo creo que es este coso el campo. Gate field. La cámara la podemos llevar y... vamos a llevarnos esto. Sobrevive únicamente con el equipamiento por defecto. Pero para hacer mucho frío. ¿Y la linterna? No necesito la linterna. Para. Acá hace demasiado frío igual. No. No, acá hace calor, afuera es que hace frío. Vale, lo voy a dejar acá, o para ver qué onda. Y para voy a buscar la cámara por la linterna, pues si no. A ver. Así, hace mucho frío afuera. Bien, voy a agarrar alguna otra cosa más como para tenerla. ¿Qué onda? Bien, a ver. ¿Qué nos podemos llevar? Este no me acuerdo qué hace. La cámara posta que no sé cómo usarla. Así que la voy a dejar ahí. Se cayó la posta. Pero esto también está bueno para dejarlo porque si el bicho quiere escribir. Voy a dejar esto acá. Y vamos a buscar las otras cosas, porque este sí para. Este, fuera. Agarramos este. Y este de los puntitos creo que sirve también, a ver. Era una Banshee esa. Oli, ahora en 2 minutitos estoy. Te espero mientras terminas esto. Ok, dale. Anda, ¿qué fue eso? Ah, para acá, pelotudo. No se ve nada raro, ¿no? Escribió acá. No, no hace ni frío, así que está, no es un bicho del frío. ¿Y este? No entiendo nada. ¿Qué pasó? Del juego. Deja esto abierto. A ver si el chabón llega. Ah, raro por acá. Acá tampoco. Uploads, no. Para, otro sótano. Yo no había ido al sótano antes. No había el sótano antes. Los sótanos, ¿verdad? La madre. Juraría que había venido acá. Igual le prendí la luz por si le molesta, ¿verdad? Toma, te prendí la luz, puto. Pero ya revisé casi todo. Vale, escribió. La temperatura está normal. No hay señales tampoco de este. Voy a tener que ir arriba de vuelta al segundo piso. Vamos al segundo piso. A ver, ¿qué onda? Fue, te prende todas las luces. No querés salir por la buena. Te voy a echar los huevos. Hay más puertas todavía. Nada. Permiso. Wait. Me cortó la luz. El hijo de puta me cortó la luz. No, acá no era para prender la luz. Mira por acá, acá. Sí, mirá, me cortó la luz. Ahí está. No le gustó, que le empiece a prender la luz por todos lados. Y bueno, ya sé que está cara la luz. Pero bueno, no la apagás vos, así que... Uy, ya. Esto estaba abierto. Igual creo que se enojó porque estaba yo arriba, ¿eh? ¿Me apagó la luz el chabón acá? ¿O yo la había dejado? Vamos a probar. Parece que le molesta que vaya al segundo piso, ¿eh? Vamos a prender todas las luces. Y este interruptor también. No, me cortó la luz de vuelta. Hijo de... Pero pará, además de cortarme la luz, ¿me está apagando las luces? ¿De toda la casa al mismo tiempo? No puede ser. O sea, que me parece que sí. Hola amigos, soy de Estados Unidos. Concha es buenas noches, ¿no? No. ¿Qué dice, señor? ¿Uya? ¿Te has abierto la ducha? ¿Qué se escucha acá? Como agua. Puta madre, me bajó otra vez. Escuchaba como agua ahí. Pero estaba... Te está revoludeando. Me está revolando posta, Pero no sé qué más usar como para... No escribió, no hizo nada. Pero es que no... Igual le molesta cuando estoy arriba. Entonces está arriba. Ya sabes que está arriba. Tienen que llevar el libro para que escribas arriba. ¿Y no? Claro, vos las cosas las tenés que poner en la habitación en la que está el fantasma. Va a ser un fantasma escritor, ¿o no? No te puedo creer que conoces el fantasma escritor. No. Ah, no lo conoces. Ah, es una serie. Acá. Mirá. Upa, 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 upa. No, 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 me cerró. No, 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 no. Escóndete para que no te mate. Bueno, está arriba. Está arriba y hizo como hielo. Marca lo de las temperaturas, etcétera, en el marcalo. Pero... O sea, ya sé dónde está. Está allá arriba. Uy, mirá, se enojó mal, no, tiré la... Pará, es el de hielo entonces. No está. O sea, no encontré nada. O sea, temperaturas heladas nada más. Y pueden ser un montón. Ultravioleta, nada. Dots. Pasa que claro, ahora ya sabemos que está allá arriba. Si no tenés, tachalo, porque vos podés tachar también. ¿Cómo si no tengo? Vos marcaste temperaturas heladas. Si haces doble clic, lo rayás y lo tachás de que sabés que eso no funcionó. ¿Y yo acá puse temperaturas heladas? Claro, pero los que sabés que no andan, como por ejemplo ultravioleta, haces doble clic y te lo tacha. Ah. Proyector dots tampoco, mira, me desapareció todos. Escritura fantasma tampoco, es un demonio. Anda a la parte de fantasmas y lee las características a ver si te convence. Por las dudas. A ver. Son fantasmas más agresivos que hemos encontrado. Aparecen sin razón, aparecen disfrutar la emoción de la casa. Fortalecen, inician ataques. No, espera. Vos ahí marcaste que sí lo hace. Hacele doble clic para que te tache el nombrecito. Ultravioleta, por ejemplo. Es que no lo hace, o sea... Ah, ok. Ahí va. ¿Orbes espectrales? No. Me faltaría un Spirit Box o... Sí, un Oni. A ver, el Oni. Bueno, yo no soy muy pro, pero más o menos. Adoran a sus víctimas tanto como sea posible antes de atacar. Suelen ser vistos en su forma física, cerca del lugar donde murieron. Son más activos cuando hay varias personas cerca y mermarán su cordura más rápidamente. El tema es que yo no lo vi al chabón. Vi que había hielo, pero no lo vi realmente. Parece que no es un Oni, ¿eh? A ver, pará, vamos a hacer una cosa. Yo puedo agarrar. No, pará, tengo uno, dos. No, está bien. Está. Pará, voy a ir rápido hasta arriba. Y voy a ver dónde estaba el tipo. Creo que me acuerdo. Creo que era acá. No, los dots no hacen nada. Pero se ve hielo acá. Se ve que sí, respira. El hielo es temperatura helada. Claro, pero el tema es que ya está haciendo frío. No sé, che. Bueno, pongo así, así jugamos. Yo no tengo apuro igual, ¿eh? Ah, me fue la mierda. ¿Pero elegí uno antes de irte? Creo que elegí un Oni. Ah, porque dejé uno para por si le emboca. Era un espíritu. Fua. Cualquiera. Bueno, que es una parte así dentro. A ver, ¿cómo era esto para armar la partida? En multijugador, en el pizarrón. En el pizarrón andas al salir de esa sala, pues a tu sala privada, calculo. Ah, salir de sala esta. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Looks like there are others out there in need of help. América. Igual tenés que poner crear sala, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí, creé sala. Privada. Si es privada, me tenés que pasar por algún lado el código. Ahí está. 843473. 843473. Ahí estoy. ¡Ay, la cabeza! Apareció la cabeza ahí enfrente. Yo te veo el hombro, es verdad. Ahí estoy, ahí pongo. Espera, a ver, ¿qué tenemos? Espera, ahí te muteo el stream porque si no me vuelvo loca. Ahí está. Linternas. Ah, cambiaron las cosas estos hijos de puta. Las linternas rindan, las de arriba son las negras. Pégate cucho con eco. Pégate cucho con eco. ¿Cómo me muteo en el juego? A ver. Espera, porque estoy escuchando delay como si estuviese viendo mi propia... No, es en el juego, me parece. Tengo el... A ver, ahí, me muteé. ¿En el juego? O muteame vos en el team. En el juego no se va a mutear. No sé cómo mutearte. Te escucho doble. Porque tengo el chat del juego, para ver si le puedo cambiar la tecla, ¿eh? Ah, claro, la tecla. A ver, ¿ahí no me escuchas doble? No, ahí no. Ahí está, sí. Me puse en el punto, creo, para hablar un poco. Como te decía, espera, antes de irnos, tenemos que ver qué tenemos en el camión. Una libreta está perfecto. ¿Y esto qué mierda después? Le cambiaron las fotos. Al medidor MF tenemos. Nos falta una linterna. Ah, no tengo plata. ¿Qué hijos de puta? 0 de 0 tengo. Claro, estamos con lo justo. Amigo, bueno, vamos entonces. Ahí poco, listo. Listo, estoy. ¿Elegiste en la casa? ¿Elegiste el mapa? Sí. Puedes elegir acá en el costado. Ah, ok. Te iba a decir jugar un Shenga, después te jugamos un Shenga. Si está cargando, ahí estás. Ahí está, ya apareció. Veo 90%. Ahí está. Kit Brook, responde a gente que está sola. Conseguir un promedio de 25. Nada, ni pedo. El MF. Claro, una mierda lo que tenemos. Ah, tenemos una sola linterna. What the fuck. Vos no agarraste nada, ¿no? No. Tenemos un problema porque tenemos una sola linterna. ¿Por qué tenemos una sola linterna? Bueno, llega la voz. Usala, yo uso el coso este violeta. ¿Esto qué es el MF? No, ¿qué es esto? Esta radio. No sé. ¿Y esto qué? No, este es el MF. La radio es para hablarle, ok. Toma, lleva esto que es para ver las bordes, vení. ¿Las qué? Vení, este que es para ver si deja huellitas y eso. Tengo para escritura y tengo también el violeta. Por eso, y llévate este, podemos llevar 3 cosas. Y pero tengo 3 cosas, tengo para que escriba, la cámara y el coso violeta. Ok. Uy, encima estas linternas son una mierda. No prendan la luz. Y sí, porque al bicho le molesta que le prenda la luz. Que fuera a pagar la factura. Che, acá está andando el ventilador. estate atento si te mueve cosas, si te tira algún peluche, algo. Ahí voy para allá igual. Ponerle medio. Le voy a dejar acá a ver si quiere escribir algo. Espera, espera, guíame a esa habitación así. ¿Dónde estás, Santa? Lo prendiste vos con la luz. Se prende con la luz el ventilador. Ah, ¿se prende con la luz? Sí. ¿Estás probando? No, molestar. Ay, Dios, voy arriba. ¿Vos cerraste la puerta? Sí, 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 me choqué yo. Nada. Es re grande esta casa, ¿cuánta habitación tiene? Mal. Opa. ¿Qué pasó? Se apagaron las luces. Nos cortó la luz y sí, sí, le está rompiendo la puerta con la luz. Estoy buscando el... No, acá no está. Parece que el coso de la luz está para abajo. Yo no lo encuentro, ¿eh? O sea, con el MF... Creo que es el MF esto. Necesita tu luz de linterna, ¿eh? Sí, acá estoy. Ahí, vamos para abajo. Hay que buscar este... Pero yo ya fui a la cochera. No, no, pero abajo, abajo. Hay que buscar abajo. Ah, el sótano no bajé. El sótano, claro, hay que buscar el sótano. Vení, es por acá, vení, vení. O sí bajé. A ver. Sí, sí bajé. No sé si bajé, pues te cerró la puerta. Sí, yo vine acá. No, no vine acá, esto no es la cochera. Claro, esto es el sótano, no, no vine acá. ¿Dónde está el coso para...? Pero, puta madre. Madre, está, estoy buscando lo mismo. Si no, tiene que estar en la cochera. Acá, acá, acá. Está ahí, ah, ya. ¿Y cómo abro esto? Ah. Tira para tu lado. Entonces, te volví, ¿no? Sí, está en verde. ¿Está en verde? Sí. ¿Hay un coso para poner la luz acá? Igual te digo, el MF ni pelota. Mierda, ahí está. Oh. Ah, no veía nada. Che, el MF ni bola. Y yo con esto ya pasé por todos lados y no vi nada, ¿eh? Va a haber que venir de a uno con la radio, porque como aparece cuando hay gente sola. Sí, acá hay un plato tirado, ¿eh? Yo no lo tiré, pues yo solo peloteé, pero no lo tiré. ¿Dónde es eso? Uy, acá hay humo, mirá. Acá, 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 acá. ¿Dónde es acá? Acá. ¿Acá? Mirá. Se ve... No lo veo yo, pero te creo. A ver. Mirá, acá, acá. Se ve con el coso de veleta. Ah, no, no, mirá. Se ve la nada, mirá. Mirá el humo. Mirá, orbes. ¿Esos no son orbes? ¿Qué es un orbe? Pues mi sombra. ¿Qué es eso, mi sombra? A ver si apago la luz. ¿Mi sombra esto? Hay como un humo. Sí, el humo lo vi. Lo vi, pero no sé qué significará. ¿Tenemos termómetro o no? Voy a buscar el termómetro. Apenas se inmutó, mirá, subió a 2 nomás. Nos sacó un montón de cosas igual. ¿Te acordás cómo hacer para sacar la... para dejar la cámara? Uy, se apagó la luz. Uy, necesito... Ya está enojando, se está enojando. Salí. Salí porque se enojó. ¿Pues te acordás cómo dejar la cámara puesta? Con la G tiras los ítems. Claro, pero había una forma de dejar la cámara posicionada para poder ver las cosas desde acá. Sí, por eso la prendés y la tirás. Ok. Ahí se calmó, mira, te estaba por atacar. Se calmó, bien. Sí, a ver, espera. ¿Agarraste la linterna? Eso te iba a decir ya, la linterna. Ok. Yo voy a probar la radio, a ver. O sea, hay que dejar la cámara. Bueno, esto no sirve. ¿Me escuchás en el juego? ¿Cómo? ¿Me escuchás? No. ¿Me estás escuchando? Ah, sí, ahora sí. Ok, pues estoy viendo con qué botones que tocarán en el juego para hablar con la radio. ¿Cómo se llama? Kit. Vamos a tratar de dejar esto. Sí, voy a ver si lo puedo hablar. Kit, are you here? Kit, are you here? Hay que ir a volver a poner la luz, ¿eh? Dejá la cámara ahí, la cámara no necesita luz. Pará. Hay más humo acá, ¿eh? Para mí era muy frío igual. ¿Tenés el termómetro? Sí, la temperatura está muy baja. Ok, temperaturas heladas. Bien. ¿Qué haces? Dejé la cámara. Pero si nosotros... Pero no lo vimos acá, lo vimos allá. Bueno. Ah, recién vi de vuelta el humo. Ok. Mira, ¿ves? Ah, subió de vuelta. O sea, porque estaba ahí el humito. Sí, está enojado. A ver, ¿qué tenemos? Medidor MF no nos dio pelota. No. No es ultravioleta, no. Vi el color de bicho nada más. ¿El libro dónde está? Buena pregunta. Vamos a buscar a dónde estaba. ¿Y la cámara la puedo ver acá? ¿Cómo que la cámara? No la toma. No la toma, por eso. ¿La aprendiste? ¿Ves? ¿Pero la aprendiste? Sí, la aprendida. Se aprende sola. No te quiero tocar un botón. Supongo que hay que grabar. Bueno, ayúdame a buscar la cámara que la vamos a grabar. Voy con el MF de nuevo. Sí, igual vos tenés la linterna, ¿eh? No tengo la tenés vos. No, yo no la tengo. Sí, la tenés vos. Sí, vos también la tenés, el nombre es un dibujito ese. Pará, yo la dejé por el suelo por acá nomás, ¿eh? Necesito... Acá está, mira. No, el libro fantasma que yo. ¿Te acordás dónde lo revoleaste o no? Creo que era una cama, creo. Sí, pará, ¿y con qué se toca para grabar con la cámara? Porque lo único que hace es poner el coso. Probaste el clic, probaste los dos clics, la G quizás. Todo suele ser con clic derecho. No, lo único que hace clic derecho es ponerme La visión nocturna. No, y bueno, eso debe ser grabar. A ver, espera, yo voy al camión, ponele eso y te digo si se ve o no. Ah. O salgo. Espera, estoy yendo al camión porque se cansa. Por el momento no veo nada. No, es que... ahí está. Ahora sí veo. ¿Ahora ves la cámara? Sí, la veo. ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está, míralo! ¡Ahí está, corre! Mierda. ¿Te salvaste? Sí. Escuchá. Pero no dejaste la cámara ahí. A ver, mostrame de vuelta si se ve o no. Sí, se ve. Bueno, ahora no la desactivaste. A ver ahí. Espera, ¿por qué no venís y te llevas la linterna? No, no la veo la cámara. A ver ahí. Sí, ahí sí. Es tocando el mouse entonces. Y a ver si la dejo ahí, ¿se ve? No, no veo más. No, ¿ves? Si la tirás al suelo no se ve. Tiene que haber un botón para dejarla. ¿Sabes qué? No, por ahí es porque es nivel 1. Entonces sí o sí la tenés que tener en la mano. Ah, ¿y cómo grabo? Y tenés que tenerla encima como recién. Uy, se está enojando otra vez, ¿eh? No, están dos de enojo. Y te está bajando la cordura, así están... ¡Uy, se enojó! ¡Corre, donde! Y cuando estamos solos se enoja. ¡Corre! Sí, dice acá. Responde a gente que está sola. ¿Dónde estás? Ah, mira, se quedó bugueada la cámara. Ah, ahí está, desapareció. Sí, se ve que la cámara es solamente si la tenés en la mano. Bueno. Ah, mira, hicimos una quest. El MF claro. No nos dio pelota. Claro, bueno, responde a gente que está sola, o sea, se enoja al toque cuando hay alguien solo. Claro. Deberíamos ir juntos a buscar el libro para que no ataque entonces. Sí, vamos a tener que ir juntos. Sí, total, estamos poniendo la cámara, no, vamos. Y tendríamos que ir a prender la luz. No, necesitamos el libro. Dejemos la luz apagada para que aparezca. Pero el tipo la va a apagar sola la luz. O sea, necesitamos... Pero es que vamos a ir a apagarla para que la vuelva a cortar, o sea. Es hacerlo enojar al pedo. Y pero así podemos ver dónde está el libro. Bueno, vamos. Era el sótano. Nos vamos a morir los dos. Está, creo que acá al fondo. Listo. ¿No tenía más pisos? Un piso arriba, sí. Ah, a ver si lo dejamos en el piso de arriba. Creo que lo dejamos en una camita. Sí, pues lo tenías vos puesto porque te acordás dónde lo dejamos. Pero igual acá abajo también hay camas, ¿eh? Mira, tiró más platos. No, en este no. Acá está. Mira, acá está. No escribió nada. No, porque no hay que dejarlo que llevarlo al comer donde estaba él. Yo tengo espacio, yo. Ah, ok, vamos. ¿Cortó la luz otra vez? No. Acá te apareció vos, ¿no? Sí. Habría que o apagar la luz o se tendría que quedar uno solo para que venga. Me quedo yo, te quedas vos. Me quedo. Pero creo que tendrás que apagar la luz. ¿No querés la linterna? Sí, por favor. Toma. Ahí agarro yo el palito. A ver, te aviso si se enoja, a ver. No, pero ahora está demasiado chill. Sigue en cero. ¿Sabés qué otro ítem tenés vos ahí? El medidor de... temperatura. Esa ya la tenemos, entonces toma, cámbiame. Toma, quédate con la... Toma. Uy, opa, uy, opa. Me encerró. Me encerró. Escóndete, escóndete, escóndete. A la izquierda tuya tenés unas camas. Unas cajas. Mirá, subió de 0 a 10 de una. ¡No! Me agarró. Me agarró, me agarró, me agarró. ¿Me mató? No, no me... Sí, me mató. No, qué feo que son las muertes. Estoy en tu Steam. Antes no era así. Ay, no. No, me reventó el flequillo. Bueno, a ver. Si me muero yo cagamos, entonces vamos a tener que jugarnos ahora a botar uno. Mirá, yo estaba en la puerta y me quedé en 37 vidas. Bueno, a ver. No, me cago matada. A ver. Uf, está complicado. A ver. Vamos a ver qué fantasmas pueden llegar a hacer. Un Shurei, a ver. ¿Puede llegar a ser un Shurei? Pero no tenemos... Era bastante agresivo igual, ¿eh? Un demonio o un Hantu creo que son los agresivos, a ver. Y aparte los tiraba cosas. Son los más agresivos. Pero ahí se atacan sin razón. A ver, me la juego a fijarme si escribió. ¿Dónde estaba el cuaderno? ¿Dónde lo pusiste? Estaba en una de las mesas. Ah, ¿no lo dejaste en el piso? No, yo lo dejo en el piso. Ah, me parece que si me la juego me muero, ¿eh? Y ya está, andate. ¿Dónde pone que es ese? Porque si escribió es un demonio. Si no, me parece que puede ser un Hantu. A ver. El frío parece conferirles más agresividad y un aumento de poder. Se desplaza rápido si hay temperaturas bajas. Para mí que es este, pues no tengo tiempo a escapar. Sí, yo me traté de esconder y me agarró el toque. Y yo daría por un Hantu. Y mandale. Adiós, ¿lo marcaste ya? Ay, todo muerto ahí, totis. ¿Cuál es? ¿Un Hantu? Un Hantu, para mí es un Hantu. Bueno, listo. No vamos. Adiós. No. Mirá, me acerqué a la puerta y se había enojado a la mitad ya. Si entraba me mataba. Sí, le. Es un Shurei. Ay, el primero que dije, mirá. Qué mentira, no había orbes. Viste que fue el primero que dije, pues no, pues no hay orbes. Ah. Nos caga no tener plata porque no podemos poner linternas. Ha sido transmitido durante generaciones. Ah, el Jenga, vení, vamos a jugar al Jenga. Sí, pero ¿por qué no puedo agregar una linterna más? Tenés que ir, no equipamiento, sino donde dice tienda almacenado. Está re mal hecha la tienda. Ah, ahí está. Pero la linterna esa gris fea no, la de arriba, es la negra necesitamos. Ah, pero no es una linterna lo de arriba, es lo de las orbes. Claro, esta linterna, ahí está, ahí compré una. No, hay que subir de level para sacar la linterna buena, qué hijos de puta. Bueno, vení, vamos con Jenga. Pero pará, yo recién compré una, ¿qué onda? Una vez que la compras tenés que ir a equipamiento y subirla en la camioneta. Ahí está, ahí puse añadir, creo. Ahí está, ahí tenemos dos linternas. Veníamos con Jenga. Pensé que de ahí le bajo y le subo. Empiezo yo. Me molesta que el puntero del mouse ni lo veo. ¿Es un circulito? Sí, pero no lo veo casi. Es verdad, ¿por qué no lo veo? Yo sí lo veo. O sea, el mío es distinto al tuyo. Te toca, ¿eh? Pero fíjate si que es lo del cursor primero. Pero no veo, no veo. Tuve toda la partida así y hace rato que estoy. Claro, vos no tenés el circulito. Yo tengo como un circulito de mira. Claro, yo lo tengo, pero ni se ve casi. No, eso no lo tenés que poder configurar. A ver ahí. Claro, es porque estaba. Es porque yo le había puesto más brillo. Y el. Ah, te zarpaste un brillo. Y el puntero es una mierda, aparte, porque no, ni se ve. ¿Lo encontraste ya? Sí, pero apenas lo veo, o sea, de casualidad te va a saltarme mucho. Ah, bueno, no importa, no importa, deja entonces. Ay, no me funciona, estoy tratando de sacar uno y no me deja. No, tío, toda la mierda. No puedo agarrar ninguno. ¿Con clic izquierdo, clic derecho o con la E? Con la E y con la G lo tiras. Ahí lo tenés en la mano. Ah, ahí está. Ahí puse listo. Eje, ¿dónde está? No, te está rulando la plata. ¿Cambiaste de casa? Ah, sí. Es un en el campo. Ah, tenemos, bien. Tenemos dos linternas. Ah, me llevo esto para tirar. Y empecé frío, che. No me acuerdo cuál es el botón para apagar y prender la linterna. Sí, no. Cuando vos tocas la rueda y tenés otro ítem, pues tiene la linterna prendida. Pues no me acuerdo qué tecla. No tenés que tocar ninguna, una vez que te la tenés prendida, cambiás de ítem y ya está. Ya, pero si querés apagarla y prenderla se puede, pero no me acuerdo cómo es. Así que voy a ir a buscar el otro, el violeta. Es re dramático, hace dos pasos y ya se recansa. Sí. ahorita. ¿Puedo salir de la casa? Oh, tiene una puerta más para salir de la casa. Ah, viste, sí, en esta puedes dar toda la vueltita, Ricky. O sea, tenés dos lugares para escapar. No, porque te las cierran las dos. Qué casa más fea. Acá están las habitaciones, no las he encontrado. Ahora, estás eligiendo casas muy grandes para dos jugadores, tendrás que elegir las más chicas. No sé, yo estoy pasando una por una. Lo noto. Uy, no. ¿Qué pasó? A la mierda del MF, me parece que me quiso atacar. Y se arrepintió. Me saqué los auriculares, obviamente. Ok, ya encontré dónde está al menos. ¿Dónde está? Voy a buscar para... ¿Vos tenés el librito? Sí. ¿Dónde estás? Ahí abajo. Salí de la casa yo. Porque me estaba haciendo. Y pero vení a decirme dónde estaba, casi le dejo el librito. Acá aparece yo. Vení. Oh, shoot, pero... Ah, por acá. Acá. ¿Acá? Creo que era acá. Tipo, acá me apagó la luz esta y me titiló todo. Para mí que me quiso atacar. Así que el MF se fue al carajo. No sé si eso cuenta como que funcionó el MF, calculo que sí. Sí, eso cuenta como que sí. La verdad que el MF antes era más fácil. ¿Qué nos quedaba en el coso? El termómetro termo allá, ¿no? Lo voy a buscar. Ah, ¿viste lo que te hizo vos de aparecer por la espalda? ¿Viste eso? ¿Qué es esta foto? Uy, mirá, acá hay una mano. Hay que sacar una foto. Ah, no tenemos cámara. Está acá, mirá. Está acá, está acá, está acá. Está enojado, no te corres. Está llorando, no puedo escapar. ¿Cómo que está llorando? ¡Ay, me sigue, me sigue! ¿Mató? ¿Escondiste atrás de algún mueble? Estoy viendo tu stream. ¿Te calmó? Tienes que buscar pilas de muebles y esconderte atrás. Está en 2. ¿Eso significa que bueno o malo? Significa que no se calmó el todo. Se está enojando, se está enojando. Subí a 3. Se calmó porque está en 1. Hay que esperar a que baje a 0 y pueda salir. Ah, hijo de puta, me persiguió. Ah, bueno, ya saliste. Ah, bueno. No, enojadísimo estaba. Me asustaste. Bueno, estaba enojadísimo. Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque. Ok. Bueno, pará, deja de hacer eso. Bueno, acabo de escapar. Sí, yo ya he hecho los otros 2 quests, así que ya tenemos las 3 quests hechas. Bueno, entonces, a ver, pará. ¿Qué tenemos de pruebas? Medidor MF tenemos. ¿Escritura fantasma? Tenemos que fijarnos. Había una mano en una puerta. Eso es para sacarle fotos y ya dártelas como pruebas. Para más plata. No tenemos la cámara. Es con la cámara de fotos. A ver, Speedbot. ¿Y el termómetro no lo tenemos? Creo que quedó arriba. El Spirit Box no lo tenemos. Claro, entonces no sabemos si eso o no. O sea que... Mirá, estamos acá afuera y está enojado el ridículo. Claro, tenemos un problema, tenemos que entrar a buscar las cosas. Este coso de violeta no sirvió para nada. No, es una mierda, ¿viste? Tendría que fijarme con la lucecita esta, los dots. Responde a todos, claro, le chupo un huevo si está uno o los dos dentro de la casa. Espera, escúchame, hay que buscar. Ver si escribió. Que lo habías tirado arriba de la cama, creo. Eso me voy a fijar yo. Y después hay que buscar dónde dejaste el termómetro. Claro, ¿dónde te atacó vos? Creo, ah, no. Ok, entonces vamos a buscar todos juntos. O voy yo sola si querés. No sé dónde. No, voy con vos. Voy a llevar los dots a ver si encuentro algo. Ok. De acá a la derecha, entonces. Por acá. Mira, ¿dónde? Mira, vení. Mira, ¿dónde estoy yo? ¿Ves cómo es este mueble con la forma que tienes para que vos te puedas esconder acá? ¿Ves? Ah. Y las cajas que vos veas apiladas y tales para eso, es para que vos te escondas así. Te agachas y te metas hacia atrás. Ok. A ver. No escribí una mierda. Uy, me está atacando. Uy, uy. Uy, uy, porque me agarra a mí. Uy, uy. ¿Dónde está? ¿No cerró la puerta? No cerró la puerta aquí, hija de puta. A ver si nos podemos esconder. ¡Ay, me mató! ¿Te mató? Hija de puta, me mató. Uy, sí, veo que te está ahorcando. Es buenísimo como ves el ahorcado, ¿viste? No. No sé, yo lo muteé al juego porque si no me muero. ¿Por qué te mató tan rápido? Pero si no estabas tan... con poca cordura. Exacto, aparte fui... me agaché todo como responde de atrás. Me recabo. No, yo quedé en 42. Bueno no, no entremos más. ¿Qué puede ser? Te veo el pelo blanco. Y a ver, no escribió, así que lo podemos tachar. Ultravioleta, nada. Temperaturas no sin tocar el clic. Y las temperaturas no las pudimos ver porque no pudimos agarrar el coso. Y supone que no. Porque no había tanto. Ponele que no, no funciona así. Para mí, pues un espectro. A ver qué hace el espectro. Son muy poderosos pero pasivos. Solo atacan cuando es necesario. Defienden el lugar donde murieron hasta la. Puede volar y atravesar paredes. Casi nunca tocan en el suelo. El Raiju. Puede ser. Son poderosos pero pasivos. Solo atacan con... Criatura. Raiju. Se nutre la corriente eléctrica. Normalmente es tranquilo, pero se puede... Una cámara puede verlo. No, nosotros te lo vimos y que Gojo no es. Obake y Raiju me quedan. Los Obake son cambiaformas, ¿no? No, para mí es un espectro. ¿Y el otro cómo era? Sí, espera, me falta uno. Y el Reijo. A ver, me parece que sí, ¿eh? Pero Banca, no te vayas. Un Reijo se nutre de la corriente eléctrica. Normalmente es tranquilo, pero se puede controlar si absorbe demasiado poder. Ah, por eso nos apagó las linternas. ¿Para nos apagó las linternas también? Va, a mí me la apagó, por ahí es porque me mató. No, si te apagó la linterna, sí hizo un Reijo. Pero... ¡Ah! Y me tembló el MF, viste, yo te dije eso, cuenta como que hayan hubiese andado. Es por lo mismo. Puede que es un Raiju, ¿eh? Igual tengo mis dudas, si querés pillamos uno cada uno. Y bueno, vamos con Raiju. Yo también lo pienso. Adiós, chicle fantasma. No, ya me subí a la mía. ¿Qué chicle fantasma? Estoy ahí. Jamás, o sea que antes me dejaste atrapado en la casa hecho un fantasma y te fuiste. Sí. Ah, qué bien. En realidad vos no viniste al camino. No, era un demonio. Eso no era un demonio. Cualquiera. Nos está retroleando. Sí, no. Ah, malísimo, nos retroleamos. No somos muy mancos. No. Claro, como me morí me sacaron la mitad de la plata. No. Habíamos hecho un montón de quests. Saqué 30 pesos. ¿Viste el fantasma acá usted? Este que se ve, ¿eh? Se supone que es chiquitito. Mira, vení. ¿Vos ves las mismas fotos que yo? A ver, vení, quiero ver en tu stream. Porque si ves las mismas fotos que yo, esto de partidas pasadas... No, no ves lo que veo yo. Ah, porque acá están las fotos. Hay una foto que vemos cómo se ahorca solo Gastón porque lo está matando el fantasma. Es muy buena esa foto. Pero no, claro, cada uno ve como su propio lobby. No es un lobby compartido. Después te muestro porque es muy buena esa foto. Ah, espera, vamos a poner linternas. Hay que ver qué perdimos, a ver. Parte de la linterna. Perdimos una, claro, la mía. Jeje. No tengo plata, no me alcanza todavía. Me faltan 3 pesos. Tengo 68 de 65. ¿No sale 65? Ahí está, ahí hay nadie. Yo tengo 207. Ah, no sale 30. Ah, bueno, la próxima la compro yo. Ah, 65 salía el que yo pensé que era una linterna. Todo listo. Bueno, última te acompaño pues te juego mucho miedo. No te rías. Ay, no te mostré el fantasma. Está bueno el juego, ¿viste? Sí. Thank you. There have been new reports of accursed objects nearby. This must be the reason that we're going to a summit here. A ver, ¿qué datos tenemos? Responde a todos, Mary Holmes. Ser testigo, tener menos de 25% de cordura y alguien que escape un ataque. Lo mismo de antes. Un postal que tiene una casa chiquita, bien ahí. Voy a buscar la radio así le hablamos de uno. ¿Qué es de lo que le tenés que hablar? Epi. ¿Cómo era? ¿Katy Holmes o Mary Holmes? Mary Holmes, o sea, Mary. El termómetro donde vos no lo tires, quédatelo. Yo tengo... Y tenés que ir mirando. No, no, cuando lo agarres. Tengo la luz ultravioleta y tengo el coso para escribir. Ni bueno, las marijolas. Te veo pasar en ultravioleta. Hola. Por ahora nada, ¿no? Nada. A ver abajo. No tiene 2 pisos, no. Me parece bien. Ah, pero el subsuelo es enorme. Pepa. ¿Qué pasó? No, el MF, pero solo subió 2, me parece que me baitió. ¿Vos apagaste la luz? No, y creo que vi un mito. Ni con eso. Sí, el MF se fue a la verga. ¿El MF no? Ah, bueno. Sí. Y vi un mito acá. Está acá. ¿Está acá? Te dejo acá el coso. Marijón, ¿estás acá? Maricón, ¿querés hablarme? ¿Me querés? Uy, me hizo luz roja, no me quiero hablar. Ok, me rechazó hablar. Le dejé acá abajo para que escriba. Perfecto, vamos a la verdad. ¿Dónde salí de la casa? Chan. ¿No cerró la puerta? Ah, no. No, no, sabes ahí. No, es que esta casa te suelen cerrar la puerta. A ver cómo estamos de cordura. Bueno, el oso este se pagó. Estaba re enojado. Sí, estaba enojado. Tranquila, Mari. A ver. Voy a llevar el detector. Me llevo el de los puntitos y me llevo el de la temperatura. Sí, porque para mí había temperatura helada porque había un mito. ¿Que ya te voy a temperatura? O... ¿cuál es la radio? El Spirit Box, ¿no? Sí. Me lo rechazó. Para mí me lo rechazó. Eso de que me ponga el puntito es que me lo rechazó. Bueno, de última, en el peor de los casos lo tachamos. El MF lo puedo dejar. ¿Qué llevo? ¿Qué queda? ¿La cámara la necesitamos? No. No, creo que no. Deberías probar vos la radio, a ver si usted habla. Era abajo, ¿no? Sí. Para otro lado, no sé. Eso, para otro lado. Ah, no, te rementí, mirá, no era acá. 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 Aparte, para volver a la luz debe estar por acá también. No escribió nada. ¿No? Es que igual para mí no era acá, era un poquito más allá. Sí, pero pará, ¿y la parte de la luz dónde es? Buena pregunta. Puede que sea acá, que está lleno de herramientas, ¿sabes? Mira, se ve humo. Sí, ¿viste? ¿Y qué temperatura tenés ahí? No, la misma temperatura de siempre, 5... 5... O sea que... ¿Pero eso será heladas? 5 grados. No, pero desde que entramos en la casa cae ese 5 grados. Bueno, por eso, pero 5 grados no es una temperatura helada, sí. A ver, para. Estábamos ahí y bajó, a ver. Ahora está arriba de 5 y antes estaba abajo de 5. Mira, hasta para ponerlo luz otra vez. Ah, en la cochera puede que esté. A ver, mira la cochera. Parece que sí, temperaturas heladas, ¿eh? Porque bajó la temperatura cuando apareció el bicho. Yo ahora voy a buscar la cochera, que debe ser esto de acá. Acá está la luz en la cochera. Ahí volvió la luz. Ahora, no sé qué debería haber con la linterna de puntitos. Creo que son unas manchitas. No creo que haya cambiado de lugar, debe estar ahí abajo. A ver si se enojaba, ¿no? Dios, qué rápido se cansan estos PJ. Malas, todo... Un sprint chiquitito y ya se cansa. Sí, soy uno solo. Bueno, a ver. Temperaturas heladas y yo tacharía el Spirit Box y nos quedan Jim, Sombra y Oni. A ver qué hace cada uno. Temperaturas heladas. ¿El medidor MF? Sí, el MF lo marqué. Porque escritura fantasma no. Ultravioleta tampoco. O sea, ¿es Oni o gemelos? A mí me parece Jin u Oni. ¿Qué tenemos distinto? Ah, el ultravioleta yo nunca lo tacho. A mí me estaría dando Oni si tacho ultravioleta. ¿Qué hace el Oni? Adoran asustar a sus víctimas. Son más activos cuando hay varias personas cerca. Y se me puso loco el MF cuando vos bajaste. Puede ser entonces. Tengo mis dudas, porque te hice Proyector 2, no sé. Puede ser, pero no estoy seguro. No sé si querés probar algo más. ¿Querés probar a hablarle vos? Porque a veces eso a una persona le habla y a otro no. ¿Por qué no podés hablarle a ver si toma? No, conéctate. Pero no sé con qué botón. Ahora te digo dónde es en el menú. Pero cuando vos lo toques, tiene un microfonito dibujado y algún fantasmita. El fantasmita tiene que hacer luz roja, significa que no te quiere hablar. Bueno, a ver, escape. O sea, yo lo prendo y tengo que hablar. Sí, con el botón que tengas puesto, que eso lo puedes ver con escape, opciones. Opciones, controles. Eso mismo. ¿Tengo que usar el de hablar local? Me parece que no, que el global. El local es para el team, el global es para todo. Hey, ¿me escuchas doble? A ver, espera, porque yo tengo el juego bajito y te digo. Hola, 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 hola. Espera. A ver, hola, ahora sí. Hola, hola, hola. Sí, te escucho, hola. Ok, está bien, ahora sí, bájalo. ¿Y cómo se llama el bicho? Se llama Mary o Mary Holmes. ¿Dónde está el nombre? Mary Holmes. Pues te acabo de decir, Mary Holmes. Ah, Mary Holmes, ok. Bueno. Mary Holmes. Mary Holmes, are you there? No, pero anda abajo. Abajo le tenés que hablar, en donde dejamos el cuadro. Ah, ok. Y fíjate, viste que cuando vos hablas se te pone un botoncito en el micrófono, un botoncito verde. Sí. ¿Lo ves? Bueno, al lado se te va a poner rojo si ya no quiere hablar. Ahí hablamos. Mary Holmes. Mary Holmes. Se me puso en rojo. Significa que no quiere hablar. Ok, vuelve nomás. Se enojó y se calmó en este 2 segundos. Andate, andate, andate. Igual está calmado ahora. Entonces sí lo podemos tachar porque no le quiso hablar a ninguno de los dos. Entonces puede que sea un Oni, ¿eh? Tengo mis dudas, pero Oni. Puede ser un Oni. Sí. Ok. Se está enojando. Corre, corre, corre. ¿Saliste? Sí, 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 me espero. Un poco tarde se enojó. La primera que no se murió uno. Vamos. No se murió ninguno de los dos. Ahí va. Bueno, ¿estamos entonces? Sí, ¿ya elegiste a Oni? Sí. Tengo mis dudas ahora, pero bueno, veremos. Igual después son siempre demonios. Era un espíritu, dejate de joder. No tenía ninguna cosa de espíritu. Che, hay algo que estamos haciendo mal. Qué raro. No, me salí de la sala, quise poner para atrás. No. ¿Cómo vuelvo a entrar a ver? 843473. Ahí está. Ahí compro la... ¿Qué faltan las linternas? ¿Por qué siempre nos falta una linterna? No sé. Ahí está. Juego última y ya. Me rindo. Ok. Ya puse la linterna. Ah, no puse listo, perdón, ahí voy. No te mostré el fantasma, ahora conseguimos esta, te lo muestro. Este está re bueno. Porque es al aire libre. ¿No va a correr al aire libre? Sí, pi. Chan. Lo jugué una sola vez, así que no me lo sé de memoria, pero está re bueno. Mira el mapa. Posta, Tim Brooks, es fácil el nombre. ¿Me abre la puerta, señor? Ah, ahí la abrí. Ahí. A ver, vamos a reír. ¿Cómo entramos? Se prendió por el coso de la luz. Ok. Podés abrir las carpas y meterte. No, veo una carpa rebugueada. Ahí la vi, a ver yo. Ahí voy yo a ver. Ah, no, 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 eso no es que está bugueado. Le estás agarrando vos la puerta. Ahí te la solté. Soltá la puerta, hombre. Vos soltá la puerta. Ay, por Dios, pero ¿a quién programó esto? Porque vos te puedes esconder ahí adentro. Es para esconderse ahí adentro si te casan. Justo te estoy diciendo eso. De que hace no frío, me quedo acá. Ya está, no, venía la puerta. Salí ahí. Pero, cerrame la carita, chiflete. Abrígate, dale. Salí, que laburar. Agarra la pala. Bueno, justo te estás diciendo eso que no me acordaba cómo era, pero que me acordaba que se podían abrir. Listo. No, hay un esqueleto, hay una mano esqueleto. Ay, qué lástima que no tenemos para sacar fotos. Tenemos que comprar la cámara urgente. Para el próximo juego hay que comprar la cámara sí o sí. Eso nos da platita. Uy, es re difícil esconderte acá con una cosa. Sí, volviendo con la carpa. Uy, ya. ¿Prendí la luz? ¡Prendí la luz! ¿Prendiste una luz vos? Ah, acá vi la mano. En la roja. Jeremy, ni pelota. Voy a buscar otra cosa. Voy a buscar la radio. Y yo la verdad que con el infrarrojo no encontré nada. No, la verdad que no nos dio ni un carajo. No nos dio piloto. Vení, acá me rechazó hablar. Vení a hablarle vos, a ver. Tírame si querés un objeto y... ¿Cómo se llamaba? Tim Brooks. Tim Brooks. Tim Brooks. No, me puso en rojo. Ok, lo podemos cachar. La libreta no sé si dejarla acá, pues no sabemos dónde está. Y está cerca de la carpa azul. Azul marino esta cosa. Ok. Vamos a ir tachando esto. Bueno, no, esto no. Y el control... ¿Por qué no encontraste nada con ultravioleta? Sí. Bien. por el MF no, pero el MF a veces lo activan más tarde, por eso no hay que dejarlo todavía. Habría que llevar el termómetro. ¿Y cuál es el de que le hablamos? El Spirit Box. Ah, pero otra vez no, no nos quiso hablar y era un espíritu. Es una opción más para tachar, no es que solamente es el Spirit Box. No, bueno, pero si no nos quiere hablar, entonces... Hay un baño. A ver, acá el baño no lo revisé. No he visto que había un baño. Es un puto asco, pero es un baño. Temperaturas no reveladas, siempre igual. Y no lo veo, tampoco cambia la respiración de los tipos, ¿no? Es verdad. ¿Lo tachamos? Puede ser. Tampoco nos está dando mucha bola, tío. Ah, encima se enojó, mirá. Se enojó hasta 4 y se fue. Va. Parece muy enojado. Uf, está re enojado. Se está enojando. No sé dónde estás, pero tiene que estar cerca tuyo. Porque está en 3. Ahora bajo a 2. Se calma otra vez. Sí, veo bolitas de colores en el aire. Esos son orbes espectrales. ¿Dónde estás? Ah, espera, entonces. En el fondo, mirá. Mirá, acá. A tu derecha, ¿No serán luciérnagas eso? Pueden ser luciérnagas también, pero no sé. Sí, no, es decoración. Ah, ok. Sí, pues estás fuera del mapa. No nos da pelota, Hola, nos da. El cuerno tampoco es frío, pero el cuerno igual no podemos tomarlo como palabra santa porque el olente va a ponerlo por otro lado, porque no sabemos dónde está. Podemos dejarlo por acá, porque vos andás por acá antes que se puso medio boludo. Aparte no corta la luz tampoco, parece. Y capaz que este mapa no está muy bien programado. No sé. No, nos faltan por ahí ítems con los cuales vamos a hacer encontrarlos. No nos estaría dando mucha pelota, señor. Hay algún lugar nos está faltando. Vean una vueltita más con el MF. ¿Se pueden perder más las luces? Porque tío, aprendemos todo. Ese es bueno. Sí, hay lámparas adentro de las cartas. Sí, pero no me deja... no sé con qué prenderla. Con el clic, como las luces, como los interruptores de luz. Ah, ahí está, mira. Pasa que está medio cerca. Más cerca. Sí. Uy, MLMF. Uy. Pero llegó hasta la mitad, ¿no? Por acá el MF sube. ¿Cómo? Por acá el MF sube y bajó. ¿Pues sí que es la luz? Y se ve que la luz me está gustando. Acá hay otra vez. O si le está gustando y por eso está apareciendo. Puede ser, ¿Y no había uno que se hacía más fuerte cuanto más luces le metías? Sí, creo que el demonio, no me acuerdo. No sé si contar el MF porque llevo hasta la mitad, no, entonces no cuento. Tiene que ya... Uy, uy, uy. Opa, opa. Para mí está acá, Para mí por acá, acá es que vengo por acá, el MF se me pone estúpido. No sé si cuenta como que anda el MF, pero es por acá. Mira, uy, uy. ¿Huya? Corto la luz. Uy. Corto la luz. ¿Vos volviste la luz? Sí. Ok. Viste, le molestó que le prendamos las luces. Sí, fue buena idea. El tema es que más le podemos dejar como para que nos dé un indicio. Ay, el cuaderno no lo dejé ahí yo. ¿Dónde está el cuaderno? Acá está. Lo voy a llevar allá. Voy a buscar el medidor de temperatura, a ver. Buena idea, pero no. Ah, pero esta luz la rompió, ¿no la puedo prender? Esta luz me la rompió, ¿no la puedo prender? ¿Eh? A ver cómo estamos. Che, estamos en 40 los dos, nos va a matar en cualquier momento. Mal. Che, esta carpa no deja prender la luz del sol. Mira, no te deja prenderla. La rompió. Ah, y eso. Y... El libro en teoría lo tiré por acá, ¿eh? Lo voy a poner ahí adentro. ¿Era con gente sola o con cualquiera, eh? Uy, ya bajamos 38. A todos. Ah, es lo mismo, estamos los dos, ¿no? Yo vi como un humito raro cuando apareció, así que supongo que será... Debería ser temperaturas bajas. ¿No escuchás que lo estoy puteando en el juego? No. ¿No me escuchás ahí con el tele? No. ¿Y ahora? Ahora sí. Uy, ¿y ese ruido? Upa, 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 upa. Me mató. ¿Te mató? Sí. Uy, uy. Está en la carpa azul entonces. A tu derecha en este momento. ¿Y si te deja salir? Lo que sí puedes hacer es, una vez que se calme, ir a fijarte si escribió. Porque le dije puto. Estoy en 18, okay. O sea, yo creo que si voy me muero. No, no, por eso, espera que se calme y venís corriendo. En mi cuerpo acá. Venís corriendo, mirás lo del cuaderno y te vas. No, está en 4, o sea, no afloja el hijo de puta. Ay, esperemos, pacientemente esperemos. Mira, sabemos que la luz es fuerte, como decías vos, creo que podía ser demonio, ¿no? Raijin. ¿El rey llora? Sí, obtiene su poder de los dispositivos electrónicos cercanos. Debe ser un rayo. Puede ser. A ver. Ahí se calmó, Voy a buscar rápido. ¿Dónde estaba? Al lado de mi cuerpo está el libro. No, está adentro de la tiendita de campaña. No, no hay nada. No quiero nada, listo, anda, anda, anda. Corre, corre, corre. Sí, tengo el pelo blanco, me sirve. A ver, tachemos entonces. Mirá, ya se vio un juego nuevo. Tachemos entonces. Yo le puse Raichu. 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 Raichu, mucho foco. Ah, bueno, no lo pensemos. Mandemos entonces. ¿Por qué no nos dio muchas pistas? No. Ya marqué. Esta vez sí estoy dentro del camión. Ya. Nah, era un anta. ¿Qué? Un hantu. Un hantu, o sea. Ah. No es retrolea esto. Está troleando, te juego. Nos está faltando ítems y se nota. Sí. Bueno, entonces voy cerrando stream, me parece. Bueno, titi. Dale, nuevo chicle. Adiós. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el stream de hoy. Un poco de terror paranormal con Phasmophobia, probándole un cachito. No le pegamos a ningún fantasma. Nos cagaron matando. Así que nada, gracias a toda la gente en TikTok, en YouTube, en Kick, toda la gente que le ha dado follow, toda la gente que ha dado like, toda la gente que ha compartido el streaming. Y seguramente nos veremos mañana, más o menos 8:30, 9. Esperemos que ya esté de vuelta al celular de Naraka, como para seguirnos, cagarnos a palos un rato. Así que nada, chicos, nos veremos mañana y buenas noches. Adiós.